¿Qué tal, señores? Muy buenos días. Qué bueno que estén con nosotros esta mañana. Para mí, Edith Febles, una servidora de ustedes. Siempre es un honor, un honor poder acompañarles. Gracias a la gente que está a través de Teleradio América. Eso es 45 o 12, dependiendo su señal de cable y, por supuesto, los que están fuera de nuestro país y que nos sintonizan. Ahí tienen ustedes esta transmisión. Eh, digan si les gusta sus comentarios. Agradezco a tantísima gente desde cualquier parte del mundo que nos envía, eh, no solo nos envía saludos y, y reacciones, sino que por ejemplo frente a temas trascendentales, la gente nos manda información también. Gracias a la gente que esta mañana me opinaba sobre el caso del Ministerio de Agricultura, yo digo que lo del Ministerio de Agricultura, con cuatro millones de pesos casi de dos personas sometidas a la acción de la justicia, no es nada más que un indicio. Usted sabe, lo que, un indicio es la señal de que ahí hay algo más grande. Y sostengo eso, que en agricultura esos cuatro millones de pesos y esos sometimientos a la justicia constituyen el indicio de algo más grande. Ahorita le comento sobre el Ministerio de Agricultura, porque la idea de que. Estas personas estaban siendo investigadas, recibimos la información apenas cuando comenzaba eso hace más de un año. Hoy toda la prensa nacional tiene como titular que dos personas han sido arrestadas, dicen por un desfalco de cuatro millones en el Ministerio de Agricultura que están sometidos a la justicia. Y yo supongo que hay gente ya dentro del ministerio que mira eso y dice, oh frescome, ¿cómo puede ser? cuatro millones. Se quedaron en cuatro millones, por lo tanto, eso es un indicio. Es la necesidad que hay de verificar qué es lo que está pasando en este ministerio por las informaciones que estamos recibiendo. Pero bueno, lo tratamos más adelante porque yo quería, comenzando este programa, o quiero, pretendo, y de hecho lo voy a hacer, compartir con ustedes una, una columna, la citaba hoy, pero me parece que es bueno hablar de esto. A veces no hablamos de estos temas. Por ejemplo, las relaciones entre mujeres. ¿Cómo son las relaciones entre nosotras? Es muy natural, muy normal que usted vea hombres trabajando en televisión y usted rara vez se va a encontrar que existan tres mujeres juntas, dicen no las mujeres se llevan mal o las mujeres se pelean entre ellas o como que tienen dificultades. Entonces, este artículo se llama La otra revolución. Y la otra revolución es un artículo que les recomiendo, está en el digital acento, que es de eh, es, es un artículo de, de fácil lectura. Y evidentemente merece muchísimo la pena de Angélica Novoa Pagán. Dice, la otra revolución feminista reclama militar juntas en contra de la heredada violencia suave entre mujeres. Y les leo los primeros párrafos para que ustedes vean. Dice, una amiga mía, una amiga me hizo notar cómo las mujeres dominicanas con frecuencia caemos en el impulso de competir, acaso involuntariamente unas con otras. Al juntarnos, a diferencia de los hombres que no lo hacen para hablar de sus cosas, el debate se dificulta. La competencia, sea de ideas, de estilos o de capacidades culinarias, suele ser intensa. Nos cuesta conceder la razón a otra y con ello ganar más. Otro amigo asegura que la cuerda o burla es el legado trujillista de violencia suave por excelencia del comportamiento social dominicano. Las mujeres criollas tenemos talentos particulares para el bullying. No es un rasgo exclusivo de los hombres. En La Valiente Piconera de Priscila Velázquez Rivera, el prejuicio de las mujeres dominicanas contra las otras se aborda con talento narrativo. En la cuna del escorpión de la misma autora, la matriarca manipuladora dominicana es dibujada con fino pincel. En el cuento La mujer del profesor Juan Bos, el machismo intrínseco a la mujer dominicana tiene un, un, testa, un tratamiento magistral. ¿Es posible que esos relatos personales y literarios sean cercanos a una evidencia comprobable a través de estudios sociales basados en el método científico? Más allá del estudio conductual que provee la psicología al explicar las características particulares de las relaciones interpersonales tóxicas, en sentido general, me parece pertinente comprender las posibles causas del fenómeno social en nuestro país. Esto es la contribución de la mujer al ciclo de violencia contra la propia mujer desde un examen antropológico. Nos comparamos constantemente unas con otras en lugar de celebrar nuestras individualidades. ¿Minamos útilmente la autoestima de otras mujeres con chistecitos mojosos, reductores, sin responsabilizarnos de ocasionar un conjunto de leves agravios aquí y allá? ¿Flavarolamos hasta lo que la otra hace, hasta lo que la otra te quiere decir, con interrupciones en el uso de la palabra o cambio abrupto del tema de conversación? Detrás de una posible idiosincrasia microagresiva es posible que haya una explicación sociológica profunda, sin menoscabo de la responsabilidad sobre nuestro comportamiento individual. Es posible que ese impulso viciado sea parte de un diseño pernicioso que pasa de generación en generación entre mujeres, a pesar de los esfuerzos de formación moral, religiosa o simplemente democrática. Y ahí tiene una serie de, de valoraciones. Eh, dice, por ejemplo, los dominicanos tenemos nuestro propio catálogo de violencia suave, damos cuerda a grado irresponsable, hacemos muecas, miramos de arriba para abajo, entre otras prácticas de conducta verbal y no verbal. Las conductas pasivo-agresivas son una respuesta cultural que muchas mujeres tienen frente a figuras de autoridad o sus iguales. Enmascarar el enojo o la agresión bajo una capa de resistencia silenciosa sirve para cumplir con las expectativas culturales de la feminidad, asumir que sentimos hostilidad hacia otras mujeres, aceptar ese sentimiento negativo, nos dificulta preservar la imagen de femeninas. Cuando hay un desacuerdo o surge un problema, nos acostumbramos a abordar de frente, no acostumbramos a abordar de frente. Y nuestra conducta puede acabar siendo evitativa y manipuladora. Yo creo que este, este artículo, Busque, lo vale muchísimo la pena de que explique un poco las relaciones entre nosotras las mujeres y sobre todo para preguntarnos, hoy entrevistábamos a una mujer que reclamaba ser, decía que los programas de televisión generalmente llevan hombres como protagonistas en los programas políticos. Claro, es un círculo vicioso, trae a esa gente conocida que está en el poder, que tiene poder, porque, porque tiene poder y porque es conocida. Entonces las mujeres que están tratando de entrar no son tan conocidas, por lo tanto no la llevan, por lo tanto nunca se van a hacer conocidas y eso es un círculo vicioso. Hay que romper ese círculo sobre todo tomando en cuenta que eh, nosotros tenemos muchísimos años, décadas entrevistando a la misma gente, entrevistando a la misma gente. Yo lo decía, por ejemplo, en el periódico, en Prensa Escrita, cuando estaba eh, trabajando Prensa Escrita, en ese momento estaba el sacerdote Rogelio Cruz. Toda la gente que pensaba en un cura, pensaba en Rogelio. No significa que Rogelio, sí, bien, excelente, maravilloso, pero había muchos más sacerdotes que Rogelio. Y tú le dices, mira, el catálogo es más grande, vamos a ampliar las voces, lo mismo con las mujeres. Pero nos pasa incluso si pensamos en la Cámara de Diputados. Ustedes dicen, ¿cuáles son los diputados que salen en la opinión pública? Usted los cuenta, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y se le acabaron. Y usted dice, pasan los años y generalmente la misma gente que vuelve y se relige, y son los que tienen más voces. Entonces, esa vocación democrática de hacer posible la conversación de más gente, de gente diversa, de gente nueva, incluyendo a las mujeres y los jóvenes, que son yo creo el gran desafío. La falta de sintonía nuestra es con las mujeres y con los jóvenes, y particularmente con los jóvenes que están en otra cosa y de repente nos sorprenden y nos dicen, eh, aquí estamos nosotros haciendo nuestra historia. Y con respecto a ese vínculo entre las mujeres, lean ese artículo, es bueno porque uno tiene también como que pensar sobre eso, cuando uno trabaja con más personas, cómo tratas como mujer a las otras mujeres, estás pensando en competir, en luchar, en ese afán de vida, que es un verdadero afán, ¿eh? Un verdadero afán. Y entonces es bueno conversar sobre ello, porque a veces se le hace más difícil a mujeres, por ser mujeres y entonces encontrar eso que llaman sororidad, esa solidaridad entre mujeres. Eso ponerte en el lugar del otro y no trabajar para, para burlarse, incluso. El tema de la burla, que ella lo aborda ahí, que dice de esa violencia suave, el de la burla, que es como sutil. Yo recuerdo haber leído un libro de muy jovencita que hablaba de eso. Eso es muy dañino en las relaciones de personas. Quise traer ese tema porque es un artículo que me parece que vale la pena y comienzo esta mañana de lunes recomendándolo a ver si podemos trabajar más juntas las mujeres, compitiendo claramente, hablando con claridad, trabajando entre nosotras, uniendo nuestros talentos y dejándonos de pelear por atraer la atención de un varón. Eso es bueno y eso es una buena clave. Vamos a la pausa, señor director. Cuando regresemos, tenemos algo del Ministerio de Agricultura, por supuesto, y trocamos otros puntos en esta mañana de lunes que iniciamos la semana, claro que con expectativa. Mañana es un día crucial, mañana hay dos actividades que se juntan prácticamente. Por un lado, en la Cámara de Diputados, se conoce el informe de la Comisión que eh, manda a investigar, manda a que se someta a un juicio político a los miembros de la Cámara de Cuentas, ese informe se conoce mañana, y mañana continúa el juicio Medusa, mientras que el miércoles de esta semana en el Senado de la República hay un evento para honrar la vida y obra de un hombre que murió víctima del COVID y que ahora lo estamos recordando, Víctor, Víctor. Así que nada, dicho esto, mirando la, la agenda futura, vamos a la pausa, señor director, y regresamos de una vez.